Somisen. A Somisen. A Somisen, ¿ya? ¿Cuántas personas iban en ese vehículo? A pesar que esas personas están heridas, las personas no han respetado, se han llevado parte del vehículo. Del vehículo. Se han llevado la batería y la llanta. La batería y la llanta no están. ¿Cuál es su estado cuando ustedes han llegado? ¿Cómo lo no, han encontrado? Así le hemos encontrado el carro. ¿Y el señor cómo lo han encontrado? No, ya se lo habían llevado al Norvial, se lo llevaban. ¿Qué se podría presumir de este accidente? ¿Un despiste? Despiste. ¿Un exceso de velocidad quizás? Despiste. Un exceso de velocidad debe ser. Ya, pero no es dable que la gente en esos momentos no se apiaden de la persona en un accidente. No estén aprovechándose ¿no? del mal de otras personas. Capitán, un despiste se ha recibido de este vehículo. ¿Cuántas personas había habido aquí? Bueno, la información que tenemos es de una persona, la cual ha sido trasladada al hospital de Chancay con lo mismo con ambulancia de la compañía de bomberos de Chancay. No tenemos más datos de la persona, ya vendrá los entes necesarios para poder sacar el automóvil. ¿Usted lo ha encontrado al herido aquí? No, al llegar nosotros ya habían trasladado al herido. ¿Qué recomendaciones para las personas? Porque ha habido accidentes casi seguidas en esta zona de la Panamericana. La recomendación más que nada por esta zona es que mantengan la velocidad no es adecuada para poder viajar por acá, porque a veces la pista está llena de piedras y eso hace que las llantas resbalen, por eso que ocurren este tipo de accidentes. Gracias. ¿Su apellido usted, capitán? Capitán Márquez. Muy amable, capitán. Bueno, pues acabo. Pero ¿cómo?